Entonces, vamos a dejar de juzgar las cosas y simplemente agradecer todo lo que nos pase, porque es perfecto tal cual es, aunque ahora mismo no lo vemos. Entonces, la felicidad siempre es una elección. El poder estar en estado de contentura, los budistas lo llaman santosha, ¿no? Es estado de contentura, a pesar de las situaciones difíciles, es poder agradecer que aún nos quedan cosas buenas. Agradecer que tengo un techo, que tengo comida, que tengo internet para estar aquí, que tengo un montón de personas que me quieren, que lo que sea, lo que se te ocurra, agradece. Eso te va a hacer conectar con muchísimas cosas buenas y con la felicidad de tu vida. Hola, mi nombre es Alfredo Deván y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Y buenas tardes y buenos días también a las personas que se conectan el día de hoy a un nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Como ustedes saben, nosotros estamos haciendo las grabaciones de estos maravillosos episodios en vivo, con audiencia en vivo, para aquellas personas que quieran participar durante la grabación del podcast y hacerle una pregunta a nuestra invitada especial, pueden ser anfitriones del programa con nosotros. El episodio de hoy está súper interesante, pero antes de mencionarte de qué se trata, si tú quieres tener acceso al capítulo 1 del libro de nuestra invitada del día de hoy, que está súper poderoso, tiene un ejercicio para sanar tu niño interior, quédate con nosotros porque al final te vamos a estar diciendo cómo lo puedes acceder, ¿ok? Como ustedes saben, mi nombre es Alfredo Wagner, yo soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando, también soy el director general de Progrivo, fundador de la Academia del Progreso y líderes del Progreso en Acción, y por supuesto, este podcast está patrocinado por ambas plataformas, tanto por Líderes del Progreso en Acción como por la Academia del Progreso. Si no has visto ninguna de nuestras clases magistrales, te invito a que lo hagas ya, porque tenemos unas clases magistrales poderosísimas. Y si no te has unido a nuestra comunidad de Líderes del Progreso en Acción, te invito a que lo hagas en este momento, ¿ok? Ahora, para el episodio de hoy, déjenme hacerles una pregunta a todos ustedes, las personas que nos están escuchando tanto aquí en Zoom, con las que están conectadas en la plataforma de Facebook con nosotros el día de hoy para la grabación de este episodio. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a este actor súper talentoso, Jim Carrey, que nos alegró la vida con películas como Ace Ventura, que era detective de mascotas? ¿Cuántos de ustedes recuerdan a este actor? Yo creo que muchos de ustedes lo recuerdan. Pero quizás no lo sepas, Jim Carrey fue uno de estos actores que tuvo un despertar de conciencia a otro nivel que lo hizo cuestionar su vida. De por sí, algunas personas llegaron a tildarlo de loco, porque realmente no entendían ese cambio tan drástico que él hizo en su vida. Pero realmente lo que muchas personas no entienden es que él sí tuvo un despertar de conciencia increíble. Ustedes deberían escucharlo, y la manera que él empezó a ver la vida fue impresionante. Él tenía una frase súper interesante que él dice que life doesn't happen to you, it happens for you. Eso quiere decir que la vida no te pasa a ti, la vida pasa para ti, que es una gran diferencia, una manera totalmente diferente de ver la vida y cómo nosotros vivimos nuestra vida. Y para los que me siguen, saben que una de las cosas que yo no me canso de enfatizar es que nosotros no tenemos que ser víctimas de las circunstancias. Y solamente lo somos si así lo permitimos. Y justamente allí es donde está el reto, porque en el momento en que nosotros decidimos, ¿sabes qué?, vamos a dejar de ser víctimas de nuestras circunstancias, es cuando tenemos que empezar a tomar responsabilidad de nuestras vidas. La buena noticia es que si tú estás aquí con nosotros, si estás escuchando este podcast en este momento aquí en vivo con nosotros o más adelante cuando ya aparezca en nuestras plataformas, de una manera estás tomando responsabilidad de tu vida y estás decidiendo alimentar tu mente y alimentar tu alma con contenido que realmente te lleve a conectarte con esa vida amada y abundante que tú mereces vivir. Y hoy justamente vamos a estar conversando con nuestra invitada especial acerca de un paso a paso para que la felicidad se convierta no en algo que nosotros buscamos constantemente como si fuera un tesoro perdido, sino como un estilo de vida, que se convierta como parte de nuestro estilo de vida. Porque como ella dice, tú estás aquí para brillar y disfrutar de la vida, no para vivir en sufrimiento. Así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambios, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda la región, Carolina Duque.
Déjame hablar un poquito acerca de Carolina. Carolina es coach de vida certificada por el International Coaching Community. Ella además hace formaciones, conferencias, mentorías, pero ella es autora del libro Una vida amada y abundante, que es una guía para hacerte la felicidad, tu estilo de vida y expandir tus capacidades humanas y divinas, que justamente es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que con esto, Carolina, me encantaría darte la bienvenida formalmente a este programa y a este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Hola Alfredo, muy buenas tardes para mí, muy buenos días para ustedes por allí. Encantada y feliz de hacer parte de este programa hoy. Encantado de tenerte, Carolina. De verdad que he estado viendo todo el trabajo que has hecho y es maravilloso la manera en que estás coelevando esta región, la manera que estás contribuyendo con las personas justamente para que puedan entender que la única manera que puedes tener control de tu vida es tomando la responsabilidad de ella. Ahora, una de las preguntas que yo le hago a todos nuestros invitados en este programa, porque siento que conseguimos historias muy interesantes. Háblanos un poco de ti, Caro. ¿Cómo fue que tú llegaste a todo este camino de transformación? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a primero cambiar tu vida? ¿Cuál fue ese punto de quiebre que tú dices, ya, este es el momento en que yo quiero cambiar mi vida y lo que te impulsó a ti a ayudar a otros? Claro. Bueno, la verdad es que como casi siempre, lastimosamente, debemos vernos en un lugar en el que tocamos fondo para poder decir aquí es donde no quiero estar, ¿no? Entonces, bueno, yo vivía una vida muy en la superficialidad, muy en lo que quiero mostrar, muy en cómo los demás me perciben, y eso me hacía pues ser una persona víctima para poder llamar la atención, no conectaba desde una parte auténtica de mí. Y bueno, vivía una vida muy vacía, muy descontrolada, hasta que llegó un momento en que después de 11 años de relación, estaba en una relación de pareja en la que yo no era feliz, decidí hacerme responsable, dejar de hacerme la víctima, tomar las riendas de esa situación. Nos íbamos a casar en junio del 2018 y en abril yo decidí dejarle. Así que bueno, ese fue un momento muy duro, un momento de inflexión, porque era una persona a la que yo quería, pero no era la persona con la que quería compartir mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué me demostró eso? La autenticidad que venía de dentro de mí, la responsabilidad que estaba tomando por ser auténtica y la decisión tan maravillosa de vibrar desde una decisión, desde un punto interior, ¿no? De esta es mi verdad, esto es lo que yo quiero para mi vida y esto es lo que yo no quiero para mi vida. Entonces, cuando tomas las riendas y te das cuenta de que tienes un poder inimaginable de cambiar tu vida hacia mejor desde esa autenticidad, pues empiezan a pasar cosas maravillosas, ¿no? Entonces se empezó a acelerar la manifestación. Yo siempre, hay una cosa que tú dijiste al principio que me gustaría recalcar, y es que la queja y la victimización alejan la manifestación. Cuando tú estás en constante queja y estás diciendo esto me pasa a mí, no, nunca vas a poder manifestar cosas de las que te sientas orgulloso. Cuando tú digas, vale, esto está pasando para mí, ¿qué me está enseñando esto a mí? ¿Cómo puedo ser yo mi mejor versión desde aquí? Entonces las cosas empiezan a transformar. Así que bueno, fue ese momento de mucho dolor, que ahora ya lo puedo decir con perspectiva, han pasado 3 años, de ahí nació mi libro, de ahí nació todo este proyecto. Obviamente siempre tenía muchas ganas de ayudar, pero cuando no te tienes a ti, no te puedes dar. Entonces, como yo no me tenía, no sabía cómo ayudar. Y cuando empecé a reencontrarme, entonces encontré esa parte de mí que quería dar mucho a los demás, ¿no? Y fue maravilloso. Entonces, bueno, pues lastimosamente fue un momento muy difícil, pero también fue muy bonito porque fueron muchos aprendizajes. Mira, es que no, déjame, porque no sé por dónde empezar. Una de las razones por las cuales de verdad me encanta hacer esta pregunta es porque yo pienso que este camino de transformación de cada una de las personas que nosotros hemos tenido en nuestro programa es una gran enseñanza. Yo diría que solamente esta parte ya le deja bastante valor y bastantes enseñanzas a las personas que nos están escuchando. Tú nos dices que es algo que es muy interesante. Yo creo que una de las cosas que más detienen a las personas es esa idea de cómo me perciben los demás. Las personas siempre están viviendo en cómo me perciben los demás, qué piensan los demás de mí, qué piensa la sociedad, y dejan de ser auténticos. Y tú dices, y lo acabo de notar aquí, que dices, cómo los demás me perciben, realmente es importante porque eso te lleva a tener una vida totalmente vacía y descontrolada, ¿no? Qué increíble.
Y que definitivamente algo que nos acabas de mostrar es que son esos eventos en nuestra vida. Porque muchas personas en este momento quizás están pasando por una situación difícil. Puede ser que están terminando con su pareja, como pasó contigo, o están viviendo una situación económica bastante complicada, o quizás están viviendo alguna enfermedad o tienen alguna pérdida en la familia. Cuando nosotros tomamos la responsabilidad de nuestras vidas y decidimos, y de por sí eso lo estuve leyendo en tu libro y lo vamos a comentar un poco más adelante, cuando decidimos tomar responsabilidad y realmente verlo desde el punto de vista de qué me está enseñando a mí esta situación y cómo puedo hacer yo para salir triunfante de esta situación, empezamos a ver la vida de otra manera y empezamos a tomar control de nuestra vida. Y realmente ahí tú dices una frase que ahí es donde nosotros tenemos una lección. Tú puedes elegir sufrir o puedes elegir ser feliz. Que definitivamente todas estas situaciones vienen con un poco de sufrimiento, sí, pero tú eliges cuánto tiempo te quedas tú dentro de ese sufrimiento. Y otra cosa que dijiste que me pareció súper interesante es que realmente cuando no te tienes a ti, no te puedes dar. Y eso es lo que nosotros hemos enfatizado tanto en este programa y en todas las cosas que nosotros hacemos. Porque la idea de todo esto es que tú puedas crear la mejor versión de ti y que con esa mejor versión de ti tú puedas ayudar e impulsar a otras personas. Y finalmente, algo que dijiste que me resonó bastante, que de por sí nosotros tenemos un reto, para las personas que no lo hayan hecho, tenemos un reto de 28 días que es para transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Es totalmente gratuito, es una manera que nosotros quisimos darle a la comunidad y mucho más en esto momentos que tanto lo necesita, es conectarse con ese agradecimiento que de por sí es una de las prácticas que tú utilizas en tu libro, es justamente que nosotros decimos, y yo les digo allí a las personas, que la queja y la victimización, justamente esa frase que dijiste, la queja y la victimización nos aleja de la manifestación. Y yo lo que les digo a ellos es que justamente la queja lo que hace es manifestar todas esas cosas que tú no quieres. O sea que la verdad que nada más esta parte de la historia está súper llena de conocimientos. La verdad que me encanta. Ahora cuéntanos algo, Caro. ¿Qué fue lo que te llevó? Porque yo estuve viendo más o menos la historia de cómo nació el libro. Háblanos un poco de esa historia de cómo nació el libro. ¿Qué te llevó? Porque una de las cosas que son importantes, que tú la vas a mencionar ahí, es que tú tomaste una oportunidad de un momento que estaba tan crítico en el mundo para dar. Cuéntanos un poco más acerca de eso. Claro, muchas gracias, Alfredo. Pues, ¿qué fue lo que me llevó? Obviamente, en ese momento, cuando yo dije, yo no pertenezco aquí, yo no soy feliz aquí, o decido quedarme aquí siendo infeliz, o decido irme, perder absolutamente todo en ese momento, que era mi casa, mi trabajo, mi pareja, mis mascotas, y buscar mi felicidad dentro, ¿no? Dejar de pensar, de construir sobre una superficie no auténtica y buscar la felicidad dentro. Hay una cosa que es muy importante y es que todos tenemos ese brillo, todos podemos decidir ser auténticos y felices. Entonces, en ese momento de, yo me enfermé, tuve problemas alimenticios, tuve que volver a casa de mi madre, ¿no? Era como, esta no es la vida que yo quiero vivir. Esta no, yo no he venido aquí para esto, estoy con 28 años y estoy siendo hiper infeliz. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder salir de aquí? Entonces, hubo varias cosas que me, entre comillas, mostraron la luz. Una de ellas fue el curso de milagros, que yo siempre digo que para mí en ese momento fue una herramienta valiosísima para conectar con mi propia luz, para aprender a dar amor a todas las situaciones, incluso las más difíciles. Y lo que me llevó a escribir el libro es que a mí siempre me había gustado escribir, pero nunca sentía que tenía como una historia que a los demás les pudiera interesar o que a los demás, que los demás pudieran leer y decir, wow, esto me ayuda, ¿no? Entonces en ese momento dije, bueno, eso quizás es una buena historia, pero no sabía cómo darle forma, así que cogí mi mochila y me fui de viaje. Estuve viajando en casi todo 2018, desde mayo hasta diciembre. Estuve en Nueva York, en Bali, en París, con mi mochila, con mi ordenador, yo sola, escribiendo. Y salió este libro, que es Una vida más abundante, que, bueno, sí, es un camino al despertar, pero bueno, que cuenta también esa historia, ¿no? Así que, y lo escribí, entre comillas, rápido. Lo difícil fue decidirme mostrarlo. Porque mostrarte a ser vulnerable, que los demás vean lo que tienes dentro, es otro trabajo interno. Entonces tenía, obviamente, que hacer ese trabajo interno de conectar con mi autenticidad antes de poder mostrar algo de valor. Así que bueno, como tú decías antes, es que al final todos estamos en un constante crecimiento, porque hay personas que nos dicen, ah, bueno, yo ya te veo a ti, tú ya lo tienes todo, tú ya eres abundante. No, yo nací y crecí en Colombia, en Manizales, en un barrio
muy pobre y yo decidí también salir de ahí. No es que a mí se me haya dado todo, es que yo he tomado decisiones difíciles en momentos críticos. Entonces, todos estamos en un constante trabajo interno. Y todos podemos crecer porque todos somos semillas. Entonces, lo mismo, otra vez, tomar responsabilidad y no hacernos las víctimas. Y bueno, el libro, la verdad es que inesperada o esperadamente, ha sido una maravilla, ha sido una herramienta de muchísimo valor para muchas personas y se me ponen los pelos de punta cada vez que alguien me escribe, no sabes cómo me has ayudado con tu libro. Porque además de tener solo mi historia, tiene un montón de historias de personas que se han abierto a contarlas y con muchas enseñanzas, así que bueno, es muy bonito. Qué bonito, qué bonito. Ahí dijiste varias cosas también súper importantísimas, ¿no? Y yo creo que, no solamente a ti, yo creo que a la mayoría de las personas, de una manera u otra, les pasa eso. Que van a empezar algo, bien sea un emprendimiento, escribir un libro, comenzar una relación, lo que sea. Quieren comenzar o hacer algún cambio en su vida. Y primero no se sienten merecedores, no se sienten suficientes, o realmente se sienten totalmente un fraude. ¿Okay? Y yo creo que, y tú lo mencionas un poco en tu libro, tú hablas mucho de que una de las cosas que nosotros nos detiene incluso a vivir esa vida que nosotros merecemos vivir, son las creencias limitantes. Obviamente todas esas cosas que nosotros hemos sido condicionados a creer de nosotros mismos, bien sea por la sociedad, bien sea por amigos no tan buenos a veces, bien sea por nuestra familia, que no lo hacen a mal, sino simplemente son las creencias que fueron infundadas para ellos. Son esas cosas que nos detienen. Y yo creo que allí esa parte que a ti te tocó trabajar fue, ¿cómo haces tú para vencer esa creencia limitante que te detiene a vivir esa vida abundante y feliz que tú mereces? ¿Okay? ¿Cómo hiciste tú justamente como para sobrepasar? A pesar de que te sentías, o que tú lo dices en el libro, yo me sentí un fraude, que mi historia realmente no le iba a escuchar a nadie. ¿Cómo hiciste tú para superar esa creencia limitante y definitivamente arriesgarte a escribir este libro que le ha transformado la vida de tantas personas? Wow, yo creo que todos tenemos estas creencias que nos tienen maniatados, ¿no? Que no nos están dejando como ir adelante y cumplir nuestros sueños, pero eso está a un clic. Lo que necesitas no está a años luz, no está en otra galaxia, está aquí, está en ti, está a un clic. Entonces es como, wow, si yo veo esa posibilidad en otros, es porque también está en mí. El otro está siendo espejo de lo que yo soy capaz de hacer. Entonces, si él es suficiente o ella es suficiente, yo también soy suficiente. Entonces, es una cosa que me ayudó muchísimo a cambiar esas creencias limitantes y esas creencias de no ser merecedora, era porque antes, cuando tú estás en la victimización y en la queja, también estás en la envidia y en la frustración por ver a otros teniendo lo que tú no tienes, ¿no? Entonces, cuando haces ese clic de, wow, admiro y honro tu luz, agradezco que me estás mostrando las posibilidades que tengo. Cuando ves a otra persona que está teniendo progreso y éxito y tú le mandas luz y le agradeces el mostrarte esa posibilidad, esa luz vuelve a ti. Entonces yo empecé a hacer este ejercicio de mandar luz a todos, incluso cuando me hacían sentir incómoda. Y yo no quiero decir que esté completamente en la luz, obviamente, como decía antes, es un trabajo interno, es un trabajo diario, pero yo lo reconozco. Ahora lo reconozco cuando estoy vibrando desde ahí y mando luz, porque yo sé que cada vez que me comparo, me alejo de la luz. Cada vez que en vivo amor, me acerco a la luz. Entonces, empezar a agradecer a los otros por mostrarme esa posibilidad me hizo sentirme a mí también merecedora. Y bueno, poco a poco, con afirmaciones, con reprogramación, con muchas terapias, ¿no? Porque yo siempre les digo a las personas, las creencias limitantes están ahí para mostrarnos algo, pero también es importante invertir en nosotros. Invertir dinero, sí, en lo que sea, en terapeutas, en coaches, en alguien que sea imparcial y que me ayude a ver las cosas de otra forma, claro que sí, pero también invertir tiempo en mí, en leer mi libro, invertir esfuerzo en mí, en salir a la naturaleza, en meditar, en conectar. Entonces, invirtiendo en mí, invirtiendo en mi crecimiento, creyéndome suficiente, reprogramándome y con, obviamente, ayudas externas también, poco a poco, pues eso, al final vas cambiando. Es como cuando entrenas un músculo que al final se te va hinchando y se te va haciendo fuerte. Pues la mente es igual, tú la vas entrenando, tú cachas esa creencia, que luego, si tenemos tiempo, me gustaría hablar acerca de las creencias limitantes de la abundancia, porque mi libro se llama Una vida amada y abundante. Pero cuando cachas la creencia, ya sabes dónde puedes ir a trabajar, antes no. Entonces es importante vernos cuáles son esas creencias que nos están impidiendo ir hacia donde queremos ir.
Definitivamente. Y como dices tú, el primer paso para poder vencer esa creencia limitante es reconocer la que está allí. Y tú mencionas algo que es súper importante, que es la parte, a veces sentimos envidia por el éxito de otras personas. Pero más allá de sentir envidia, es porque realmente nosotros sentimos en cierta manera que no somos capaces de lograr lo que esa persona está logrando, de llegar a esos niveles que esa persona está alcanzando. Pero cuando nosotros cambiamos esa visión, como tú dices, de por sí hay una práctica que nosotros hacemos en el reto que se llama polvos mágicos, que es como de enviarle polvos mágicos y bendiciones a todas las personas que pueden estar en esos lugares, porque como dices tú, todas esas cosas vuelven de regreso. Es un cambio total de mentalidad. Cuando tú ves, y de por sí una de las prácticas que yo hago muchísimo con mi hermana es que cuando vemos una persona con un carro así súper bonito, abundante, y le decimos, le mandamos bendiciones, así como que bless you, como que de verdad disfrútalo, qué bonito que lo tengas. Porque es justamente es sentir esa emoción por los logros de los demás, y lo que muchas personas no saben es que todas esas cosas se devuelven y que definitivamente cuando tú no lo haces a nivel de comparación, sino que tú dices, wow, si esa persona lo está haciendo, todos somos capaces de hacerlo en cierta manera. ¿Qué es la diferencia de lo que está haciendo esa persona a lo que estoy haciendo yo? Y no es para compararse, para criticarte ni para juzgarte, sino como para modelar esas personas que en cierta manera están teniendo ese éxito que tú quieres tener. Y otra cosa que tú mencionas y una de las cosas por las cuales me pareció importante reconocer a todas las personas que nos están escuchando en este momento aquí en vivo, en Facebook, en Zoom, las que nos van a escuchar más adelante por las otras plataformas, es que las personas definitivamente al tomar responsabilidad de su vida empiezan a invertir un poco más en ellas mismas. Por eso es que esas personas nos están escuchando en este momento y las que nos van a escuchar más adelante porque reconocen la importancia de invertirse en sí mismo. La verdad que me encantó todo esto que mencionaste acá. Ahora, tú hablas de la felicidad y definitivamente sí vamos a hablar de esta parte de las creencias porque es una de las cosas que definitivamente las personas necesitan como que superar para empezar a conectarse con esa felicidad como un estilo de vida. Pero en el capítulo 1 tú hablas de que la felicidad tiene que ser como un estilo de vida. Háblanos un poco más acerca de eso. Pues Alfredo, mira, lo que pasa es que, y tú lo dijiste muy bien al principio, decidir ser felices a pesar de las cosas difíciles. ¿Qué pasa? Que la vida obviamente es una constante ola que hay que surfear, también trae cosas que para nuestro punto de vista son negativas. Las cosas, cuando ya llegas a un punto de espiritualidad, te das cuenta que las cosas no son buenas ni malas, las cosas simplemente son, pero somos nosotros los que le damos esa connotación, ¿no? Dependiendo de lo que esperamos o de lo que no. Entonces a mí me gustaría mucho que empezáramos a cambiar eso de cosas buenas o cosas malas por resultados esperados o resultados inesperados, ¿no? Y así cambiamos la connotación del juicio que le estamos dando a las cosas. Vamos a empezar a dejar de juzgar las cosas como buenas o malas. Pero bueno, surfeando la ola de la vida, vienen algunos resultados inesperados, obviamente. Entonces, ¿cómo podemos ser felices dentro de los resultados inesperados? Mira, por ejemplo, ayer compartí en mis historias un video que se ha hecho muy viral y es de una chica que sale en America Got Talent o algo así, no sé cómo se llama el show, y ella sale a cantar y luego cuenta que está pasando por un cáncer. Entonces, pero la gente era como, wow, pobre, tal. Y ella decía, no, todo está bien. Todo es perfecto, yo estoy siendo feliz dentro de esta situación. Entonces, ese es un ejemplo súper gráfico de saber de que las personas pueden escoger ser felices dentro de las situaciones más inesperadas o más difíciles. Entonces, es constantemente una elección. Porque, por ejemplo, nos enfadamos cuando nos despiden de un trabajo del que nos estamos quejando constantemente, ¿no? Pero nos enfadamos. Es como la persona que se cayó del caballo y se rompió el brazo. ¡Ay, qué mala suerte! Y luego pasaron a reclutar soldados para la guerra y no se lo llevaron porque tenía el brazo roto. ¡Ay, qué buena suerte! ¿No? Entonces vamos a dejar de juzgar las cosas y simplemente agradecer todo lo que nos pasa porque es perfecto tal cual es, aunque ahora mismo no lo veamos. Entonces la felicidad siempre es una elección. El poder estar en estado de contentura, los budistas lo llaman santosha, ¿no? Es estado de contentura, a pesar de las situaciones difíciles, es poder agradecer que aún nos quedan cosas buenas. Agradecer que tengo un techo, que tengo comida, que tengo internet para estar aquí, que tengo un montón de personas que me quieren, que lo que sea, lo que se te ocurra, agradece. Eso te va a hacer conectar con muchísimas cosas buenas y con la felicidad de tu vida. Definitivamente.
Y tú dices también en tu libro que muchas veces, obviamente, el hecho de elegir ser feliz no quiere decir que no te vayan a pasar cosas difíciles. Y yo creo que eso es algo que, independientemente, estamos en una vida que está llena de retos. La diferencia es que esos retos van a ser tan difíciles como tú definitivamente quieres que sean. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de cómo tú, la actitud en la cual tú vas a enfrentar esas situaciones. Porque tú te puedes echar a morir y no hacer nada en lo absoluto y paralizarte y dejarte vencer por la situación, o simplemente sí, claro, obviamente a lo mejor te va a doler, te secas las lágrimas y dices, bueno, ajá, ¿qué puedo hacer yo para aprender de esta situación? Y como dices tú, o sea, el universo te da respuestas justamente adecuadas cuando tú haces preguntas adecuadas. Preguntas adecuadas. Exactamente. Entonces, ahí tú nos compartes justamente en el libro cuando tú empiezas a preguntarte cosas como que, ok, ya va un momentico, ¿para qué me está pasando esto? O sea, ¿qué es esto que está pasando en este momento? ¿Qué puedo yo aprender de esta situación? ¿Okay? ¿Qué me está mostrando esta situación? Y si puedo sacar algo positivo de esta situación, realmente empiezas a cambiar la manera en que empiezas a ver la situación. Ya no lo ves como una víctima, como que dices, ah, wow, pobrecito de mí, que me está pasando todo esto. ¿Por qué? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Por qué es matador? ¿El por qué no es inteligente? ¿Por qué a mí? Imagínate que esa es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Por qué me pasan siempre estas cosas a mí? Bueno, primero, el decreto que hay allí, ¿no? Siempre te pasan las cosas a ti. Claro. Y segundo, que entras en ese rol de victimización que tú dices que, wow, la vida está en contra mía. Entonces, ahorita soy yo contra la vida y de ahí es una constante batalla, un constante sufrimiento. Cuando tú lo empiezas a ver como un aprendizaje, como una lección, como algo que definitivamente te puede llevar a otro nivel. Yo siempre, y yo lo mencionaba en el reto del agradecimiento, el universo no te da lo que tú quieras tener. El universo te da aquello lo cual tú estás preparado para recibir, que es muy diferente, ¿ok? Y que definitivamente la calidad de tus problemas está directamente relacionada con los problemas a los cuales tú puedas superar. Así de fácil. O sea, que tú piensas ahorita que para ti este problema, independientemente del problema que sea, un problema económico, hay personas que dicen, ah, no, lo que pasa es que yo tengo $2,000 de deuda en tarjeta de crédito. Querido amigo, hay personas que deben millones de dólares en algo, ¿ok? Que lo que pasa es que yo tengo una dolencia, hay personas que están sufriendo con cáncer, que están sufriendo con otras cosas muchísimo más grandes, ¿no? Que definitivamente el tamaño de los problemas que nosotros estamos enfrentando está directamente relacionado con los problemas que nosotros nos podemos enfrentar, a los que nosotros realmente estamos preparados a enfrentarnos. Entonces, en ese momento, obviamente cuando tú empiezas a ver la vida de esta manera, empieza a cambiar tu actitud, y tú hablas muchísimo de la actitud definitivamente en tu libro. Tú dices que la vida se trata de actitud. La felicidad es una actitud. La decisión de ser feliz es totalmente una actitud. Y mencionas también todo lo que es la parte de las creencias limitantes. Ahora sí, hablemos un poco de las creencias limitantes. Bueno, pues Alfredo, mira, hablando de creencias y hablando de que el universo solo te va a dar lo que estás preparado para aceptar, me gustaría contarles una cosa que yo digo mucho en las clases de abundancia que doy, y es la vasija que tenemos, porque la gente dice, ay, es que económicamente me va muy mal, es que bueno, no. Entonces yo siempre digo, si tú tienes esta vasija, esto es lo que el universo te va a dar, esa es la capacidad que tienes. Cuando tú empiezas a trabajar en tus creencias limitantes y tu vasija se abre un pelín, esa es la capacidad que tienes. Y cuando abres tu vasija hasta el punto que puedes albergar más cosas, eso es lo que te va a dar el universo. Entonces, es la capacidad que nosotros creamos conforme vamos invirtiendo en nosotros y en nuestro crecimiento. Entonces, sí, es totalmente una cuestión de creencias limitantes, lo que nos aleja de la vida que queremos vivir. O sea, ¿por qué sigues estando en A y no en B donde quieres estar? ¿Por qué sigues estando donde estás, en A? Porque sigues teniendo las mismas creencias limitantes. ¿Cómo te descubres con tus creencias limitantes? Hablando, por ejemplo, de la abundancia, porque a mí me encanta porque son muy básicas y obviamente, como yo decía, yo crecí en Manizales, en un barrio muy pobre, en el que escuchaba muchísimas creencias limitantes. Los ricos son malos. Si te pasa algo bueno, te va a pasar algo malo, fijo. Para tener dinero hay que hacer cosas malas, ¿no? O no voy a comprar esto porque me va a faltar para esto otro. Pues tengo para contarles que son creencias limitantes. Cuando tú estás viviendo en esa realidad y creyendo que esa es la realidad, eso es lo que siempre vas a tener. Entonces cuando tú dices, no, ¿por qué? O sea, yo puedo tener dinero haciendo otras cosas, ¿no? Yo puedo tenerlo todo, puedo tener todo lo bueno, que me pasen cosas buenas y además ser abundante.
¿Cuál es la diferencia? La mentalidad, el cambio de creencias. Entonces, es como decía antes, un clic que está aquí, está en ti, y hay ejercicios súper fáciles que luego, si me permites, voy a decir 3 o 4 que la gente puede empezar a hacer desde ya para ir reprogramando esas creencias limitantes. Por supuesto. Y bueno, antes de que las comentes, definitivamente hay algo que es muy importante. Tú acabas de decir que cuando nosotros empezamos a romper esas creencias limitantes, cuando nos empezamos nosotros a abrir a otros tipos de experiencias. A mí, en cierta manera, yo he visto como con cierta empatía, ¿no? Aquellas personas que su palabra líder para la mayoría de las cosas es no puedo. Mira, pero ¿qué te parece si hacemos y vamos a trotar? No, yo no puedo trotar porque mis piernas, no sé qué. ¿Qué te parece si vamos a este país? No, yo no puedo porque... O sea, realmente las personas no entienden el poder tan grande que tienes, es el poder limitante que tiene esa palabra. No puedo. Y cómo te estanca, cómo te pone un grillete en el pie que no te deja avanzar. En vez de decir, ok, ya va, voy a intentarlo o podría intentarlo, que es otra cosa que también es súper importante. Una de las cosas que, bueno, que tú, me imagino que tú estarías de acuerdo con esto, es que realmente una de las cosas que yo he aprendido es que cada persona vive su vida en base a las perspectivas que tenga, ¿ok? Que obviamente van relacionadas con todas sus creencias limitantes, con todo su condicionamiento, con todas esas cosas. Y en el momento en que nosotros decidimos abrir esa perspectiva, realmente empezamos a ver un mundo totalmente diferente. Cuando nosotros dejamos la parcialización a un lado con respecto a un tema en específico, y cuando empezamos a abrir esa perspectiva y empezar a escuchar otros diferentes puntos de vista y empezar a ver cuáles son las cosas que de verdad son importantes para nosotros y las que aplican para nosotros, en ese momento nuestra vida empieza a cambiar. En ese momento es cuando nosotros podemos empezar a vencer esas creencias limitantes, esos condicionamientos. Y tú acabas de mencionar, tú tenías muchos condicionamientos del barrio donde tú vivías, porque todas esas personas están viviendo circunstancias muy similares. Porque todas esas personas están viviendo circunstancias muy similares, entonces obviamente tienen creencias muy similares. Que el rico es malo, que para ganar dinero tienes que ser traqueto, para salir adelante eso de estudiar no, tienes que hacer negocios malos y estafar a la gente. O sea, todo ese tipo de creencias limitantes. Y cuando tú eliges, y fíjate que cuando tú eliges romper esas creencias limitantes, sales de las circunstancias que te mantienen a ti, atado a esas circunstancias, y empiezas a moverte, ¿no? Ajá, nos ibas a comentar. Claro, no, totalmente. Esto parte, bueno, lo primero y más importante es saber que nadie es culpable de las creencias, ni nuestra sociedad es culpable, ni nuestro barrio, ni nuestra familia, ni la abuelita que nos crió. Absolutamente nadie es culpable, ¿vale? Entonces vamos a hacernos responsables nosotros de que nadie tiene la culpa y aceptar que fue como fue y aceptar que desde ahí es perfecto para poder empezar. ¿Vale? Entonces, la abundancia empieza dentro. Perdón, Alfredo, cuéntame. No, que te iba a decir que justamente con respecto a eso, que me pareció bien importante, que realmente yo leí en uno de mis mentores que este tipo de creencias limitantes son como un regalo que tú puedes decidir que si lo aceptas o no. Si una persona te dice, no, porque los ricos son malos, tú lo ves y tú dices, no aceptas el regalo, así como que, ok. Gracias, y no lo tomas. No aceptas esa creencia como tuya. En el momento que tú la tomas y tú dices, sí, es verdad, los ricos son malos, entonces estás aceptando ese regalo y en ese momento definitivamente te va a afectar, ¿no? Claro, ahí estás creando esa realidad desde esa creencia. Entonces, bueno, no culpar a nadie. Gracias por todo lo que tuve, gracias por todo lo que me dieron. Eso es perfecto para empezar desde ahí y empezar a agradecer lo que tienes. Bueno, ya hemos dado un par de píldoras, ya hemos dicho agradecer y ya hemos dicho también no envidiar a los demás. Eso es súper importante para poder crear abundancia. También saber que la abundancia empieza adentro, o sea, la abundancia se crea desde la generosidad genuina. Entonces, para ser generosos no tenemos que tener millones de dólares. Podemos invitar a una persona a un café, genuinamente, podemos... Y también esa creencia de los ricos son malos, es muy importante saber que... O puedes creer eso, o puedes creer que entre más tengas, más puedes ayudar. Tú eliges. Entonces, el tercer tip, el primero, agradece, ¿no? Agradece. Luego el segundo, no envidies, manda luz, no te compares, manda luz. Luego el tercero, la abundancia empieza dentro en la generosidad genuina, así queda genuina y amorosamente, sin esperar retribución, sin esperar nada a cambio, suelta y confía.
practica la generosidad, porque el universo siempre está viendo, ¿vale? Luego, otro tip que a mí me parece muy valioso es agradece cuando pagues algo. ¿Cuántas personas cada vez que les llega la factura de la luz y la ay, otra vez, ya se acabó el mes, tengo que pagar otra vez? No, agradece que tienes la posibilidad. Desde ese sentimiento, esa coherencia, ¿no? Pensamiento, sentimiento, palabra, acción, todo alineado, ¿no? Empiezas a vibrar y el universo dice, uy, esta persona está cambiando, uy, vamos a darle más. Entonces agradece cuando pagues genuinamente, gracias por poder pagar esto, no pago con miedo, doy las gracias porque estoy poniendo la energía de la abundancia en mi vida, ¿no? Completamente. Y bueno, claro, otro tip que ya también lo hemos dado es invierte en ti. No tengas remordimientos cuando se trate de ti, no tengas remordimientos de invertir una hora en este podcast, no tengas remordimientos de comprarte un libro, no tengas remordimientos de invertir en un psicólogo, en un terapeuta, en un mentor, en un coach, no tengas remordimientos, porque si el universo percibe carencia cuando se trata de ti, ¿qué es lógico que te devuelva? Pues más carencia. Más carencia. Entonces, claro, es importante eso, es importante. También es importante agradecer cuando recibimos, porque la sensación de merecimiento se crea desde ahí, que a veces alguien nos quiere invitar a un café y decimos, ay, no, 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 muchas gracias, yo lo pago. No, si alguien te quiere invitar a un café, suelta y permite, le estás diciendo al universo, ah, estoy preparado o preparada para más. Entonces agradece cuando recibes el dinero, la abundancia, la generosidad, esa energía. Y está esperando que le demos permiso para entrar y quedarse en nuestra vida, ¿vale? Lo de hacer vasija también, lo que decíamos antes, hacer espacio, porque el universo no nos va a dar si no estamos preparados para recibir. Entonces, hacer vasija y despegarnos del cómo. ¿Sabes qué? Hay gente que dice, yo tengo que trabajar para comprarme la casa de mis sueños, tengo que trabajar para comprarme la casa de mis sueños. No, tú sabes que tu sueño es tener una casa. Suelta y confía. Por supuesto que trabaja, por supuesto. Pero hay muchas formas. El universo tiene formas increíbles de darnos las cosas. Tú no sabes si una herencia, tú no sabes si una vivienda de protección oficial, tú no sabes si te la ganas en una rifa, tú no sabes. Entonces, suelta y confía. Pon tus sueños fuera y confía. Y bueno, muchas más, así que voy a esperar a ver si Alfredo me da lo que para sí. Seguir. No, de por sí, mira, les vamos a hacer un regalo aquí a las personas que nos están escuchando, pero antes de darles ese regalo, a mí una de las cosas que me gusta diferenciarme con mi programa es que más allá de un conversatorio, me gusta darle a las personas un paso a paso, algo que los lleve a tomar acción y que definitivamente nada más de este episodio los lleve a hacer un cambio en su vida. Y una de las cosas que elegí para este episodio, que me encanta, son esos 12 pasos que tú tienes para empezar a celebrarte y a emocionarte y crear una vida maravillosa que están súper completos, ¿ok? Entonces, una de las cosas que tenía ya reservadas para el final. Ya te me adelantaste algunos, pero no importa, eso los podemos eso los podemos revisar de nuevo, no hay problema. Pero antes sí me gustaría que las personas que nos están escuchando, porque yo estuve revisando el contenido de tu libro y está súper poderoso, todas las herramientas que tú incluyes allí, y esto es como para darle una visión a las personas, ¿sabes qué? Mira todo lo que tú puedes lograr hacer y todo lo que puedes llegar a alcanzar simplemente haciendo ciertas cosas. Entonces, ahorita estábamos hablando de lo que es la felicidad como estilo de vida, pero hay otras cosas que tú incluyes, y una de las cosas que me gusta, que he visto más que todo hoy en día, de por sí, cuando yo escribo mi libro va a ser muy parecido al tuyo. Tiene que ser, te voy a dar una teoría del por qué y un ejercicio, manos a la obra, algo que te lleve a ti a obtener un resultado inmediato en ese momento. Porque muchos libros te llenan de muchísima teoría, pero si no tomas una acción, si no haces algo en el momento, la verdad es que te quedas así como que, ah, ok, gracias por el aprendizaje, pero no pasa nada, ¿no? Y una de las cosas que me gusta de tu libro es que está lleno de ejercicios después de cada capítulo. Entonces, una de las cosas que tú mencionas después de que la felicidad debe ser nuestro estilo de vida es la magia del cambio. Yo supongo que te refieres al momento en que nosotros nos damos cuenta y tomamos responsabilidad de nuestra vida, que tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas, ¿ok? Háblanos un poco más acerca de esa parte. Bueno, la magia del cambio es que a veces tememos hacer cambios y a veces tememos tomar decisiones que nos lleven fuera de nuestra zona de control, de confort, perdón. Entonces, cosas que estén fuera de nuestro control y nos lleven fuera de nuestra zona de confort. Entonces, es tan importante poder tomar el cambio porque la vida es un cambio constante. La vida es un cambio constante. No somos ni de broma la misma persona que éramos en junio de 2020. O sea, hemos cambiado completamente. Hemos cambiado quizá de trabajo, quizá de casa, quizá de relaciones, quizá de grupo de amigos. Entonces, la vida es un movimiento constante. Entonces, hay que abrazar eso como la única constante. Nos apegamos a cosas y porque esto no se quedó así. Entonces, mi consejo es, fluyan, porque en lo que está afuera hay muchísima magia.
Y yo siempre cuando tengo personas en sesiones privadas que me dicen, es que en mi vida nunca pasa nada, yo le digo, muévete de lugar, sal de tu zona de confort, no eres un árbol, busca cambio. Exacto, no eres un árbol, sal de tu zona de confort y busca el cambio. Entonces, la magia del cambio es la magia de aventurarnos a hacer cosas de las que no estamos acostumbrados o a tomar decisiones incómodas que nos llevan a situaciones poderosísimas. Entonces, bueno, vamos a imaginarnos así de trágicamente el cambio como un camión, o te subes al camión o te atropella. Entonces, tú tomas la decisión, pero de que viene, viene. Nosotros tenemos un dicho que dice, o saltas o te encaramas, una de las dos. Que justamente como para abrazar ese cambio. Y fíjate que, bueno, tu libro está lleno de muchísima sabiduría. Ahí tú nos hablas de salta y aparecerá la red, que tú das como consejos para día a día. Y uno de los ejercicios que tú haces, que pienso que es súper importante, es conocerse a sí mismo, ¿no? La importancia de conocerse a uno mismo. Muchas personas dicen, es que, ok, no, pero es que yo me conozco. Y en realidad lo haces. En realidad tú sabes quién eres tú. En realidad tú sabes cuáles son las creencias limitantes que tienes. Tú sabes cuáles son tus talentos, cuáles son tus debilidades, cuáles son las cosas que tú debes trabajar para justamente manifestar esa vida que tú mereces. O sea que me parece súper interesante que tú lo tienes ahí incluido como un ejercicio. Claro, claro. Es que yo creo que de ahí parte todo. Lo que decía al principio, yo empecé con, si no te tienes, no te puedes dar. Y si no te conoces, no sabes qué de ti puedes dar a los demás. Entonces, párate, escúchate. Es importante, si no te pega la meditación, porque yo entiendo que con todo el mundo no va, párate un momento, siente tu corazón, porque estamos constantemente en la cabeza, tenemos miedo del silencio, subimos al carro y lo primero que hacemos es encender la radio, llegamos a la casa y lo primero que hacemos es pedirle a Alexa que ponga música, porque tenemos miedo del silencio. Entonces párate y escúchate qué hay dentro, qué tienes dentro, qué conócete. A mí una de las formas que más me ayuda obviamente es escribir, entonces es como papel y lápiz y que salga lo que tenga que salir, y luego me doy cuenta de cosas maravillosas o no tanto, que es como, wow, esto es lo que tengo dentro, vale, que hay aquí para mí, ¿no? ¿Qué puedo aprender de esto? Entonces, sí. Cuando te conoces, sabes qué tienes para dar. Y de ahí continúas en el libro definitivamente con despertar la naturaleza divina, y algo que es muy importante, que no vamos a expandir mucho en eso, que les invito a que definitivamente lean el libro, que es crear un ritual matutino. Que allí entonces lo llevas, y me gusta el orden que lo llevas, porque entonces de ahí el siguiente capítulo habla de manifestar tu mejor versión y como unos ejercicios como para conectarte con esa mejor versión. Libérate de ataduras también, tienes otro ejercicio en ese capítulo. Luego tienes los mensajes del universo están en todas partes, definitivamente. Sabes que esa parte dice, voy a hacer una pausa porque muchas veces estamos conectados con ese ruido constante que no escuchamos los mensajes del universo. Y muchas veces esos mensajes vienen de nosotros mismos. Yo siempre he dicho que uno de los momentos que yo tengo de más conexión conmigo mismo, y lo hago, yo tengo varias como hice sesiones, yo me ducho en la mañana y en la noche, pero en la mañana sí decido conectarme conmigo y pongo una música de Reiki, una música de relajación, y me pongo en la ducha y me pongo a bañarme, y en ese momento empiezo a pensar las cosas que tengo que hacer en el día y se me empiezan a manifestar ideas y cosas que yo puedo, mira, podría hacer esto, podría invitar a tal persona, podría, y empiezo a tener los momentos más creativos en ese momento de relajación conmigo mismo. Es como una mini meditación que yo hago en la ducha. Qué bueno. ¿No? Y definitivamente es cuando tú te abres, cuando tú te das el espacio para escuchar esos mensajes del universo. Claro, claro. Y las sincronicidades. La gente dice, ay, es que ahora veo mucho el 111, el 222. Bueno, está claro, están por todos sitios, pero también en la vida, en una canción, en un libro, una persona te dice algo que te hace clic. El universo nos está hablando constantemente, solo debemos estar un poquito abiertos a escuchar. E incluso si dices, es que el universo nunca me habla, pídele, universo, por favor. Yo a veces digo, claro, yo le digo, universo, dame por favor una señal obvia, que hoy no estoy como para estar tan profunda, dame una señal obvia. Si la pides, va a estar para ti. Entonces, y la gente me pregunta, Caro, me llegó esto, ¿para ti qué significa? Digo, no, ¿para ti qué significa? Totalmente. Porque ha llegado para ti. Entonces, es aprender a escuchar. Así es.
O sea, ahí sigues, y una de las cosas que me pareció súper interesante es que una de las prácticas que incluyes dentro de tu libro, además de la meditación, además de liberar ataduras, incluyes lo que es el Ho'oponopono, ¿no? El Ho'oponopono, sí. Ya nosotros hemos hecho varios episodios con respecto al Ho'oponopono y de por sí yo profundicé un poco más con respecto al Ho'oponopono y les voy a dar a las personas una sesión adicional de Ho'oponopono más adelante en la comunidad de líderes del progreso en acción porque me parece una herramienta súper poderosa. Qué bueno. También en el capítulo 7 hablas de apreciar y agradecer, que hemos estado hablando muchísimamente de la magia del agradecimiento, actuar con una vibración alineada, sincronicidades, ahí es donde tú empiezas como que realmente cuando empiezas a conectarte contigo mismo, empiezas a ver esas cosas que tú dices como que wow, empiezas a pedir y se te empiezan a manifestar cosas increíbles en tu vida. Hablas de un ritual del perdón, que también es muy importante, definitivamente hay un ejercicio de un ritual del perdón que es muy importante. Hablas de paz como prioridad. Y eres un imán de milagros. O sea que la verdad que este libro está súper completo de actividades y de ejercicios y de conocimientos que pueden llevar a las personas a cambiar y transformar su vida y vivir esa vida abundante que merecen vivir. Muchas gracias, Alfredo. Ahora, ¿qué te parece entonces si les regalamos entonces estos 12 pasos? Que ya saben, al principio del programa les dije que les vamos a regalar el capítulo 1 de este maravilloso libro de Carolina Duque, ¿ok? Y les vamos a estar dando los detalles de cómo pueden hacer para accederlo. Y lo van a hacer porque recuerden que este episodio nos queda grabado por un tiempo en Facebook, ¿ok? Entonces allí les vamos a compartir el enlace de cómo pueden hacer para descargarse ese capítulo 1 donde van a estar estos pasos que vamos a estar revisando el día de hoy. Y recuerden de que este podcast les da la oportunidad de ser anfitriones. Si alguno de ustedes, mientras nos están escuchando hablar o en este momento tienen alguna pregunta, háganla en el panel de preguntas y respuestas y los voy a traer aquí al programa para que sean anfitriones con nosotros y puedan interactuar aquí con la bellísima Carolina, ¿ok? Así que les dejo eso por ahí. Entonces, empecemos con esos 12 pasos para empezar a celebrarte. Uno de los pasos que ya hemos hablado bastante y una de las cosas que nosotros recomendamos en el reto de la magia, es como quien dice, el primer ejercicio que nosotros hacemos es contar tus bendiciones y tú lo llamas aquí en tener un diario de gratitud, ¿no? Yo pienso que hemos reforzado bastante porque es importante la gratitud. Sí, la gente dice, es que eso lo leo en todos los libros y yo digo, vale, ¿y lo has hecho? Ah, no, digo, bueno, hazlo y luego me cuentas. Yo le digo a las personas, como dice uno de mis mentores, Jim Rohn, que dice, lo que es fácil de hacer, también es fácil de no hacer. Entonces, muchas personas buscan que tiene que ser complicado, que tiene que ser difícil. Si no es complicado y difícil, entonces no creo que tenga el mismo efecto. ¿Entiendes? Entonces, aquí definitivamente el paso número uno, que es súper importante para empezar a manifestar magia en tu vida, así como lo hacemos en el reto de la magia, así como lo hace Carolina aquí con este libro de la vida abundante, es que definitivamente tienes que tener un diario de la abundancia, un diario de gratitud. Luego, en el paso número dos, dedica unos minutos de tu día a meditar. O tú dices tener una práctica para ti que sea sagrada y que te conecte con esa energía más elevada. Claro, si para ti esa práctica sagrada es rezar un Padre Nuestro, perfecto. Si esa práctica es salir a la naturaleza, perfecto. Que sea que te conecte contigo o encender una vela. Lo que sea que para ti te conecte, pero que no sea solamente y puramente físico. Que sea algo que te conecte con algo más grande. Que era lo que les comentaba yo al principio. Para mí en las mañanas yo utilizo ese momento como para conectarme conmigo mismo cuando me estoy duchando en un espacio bien íntimo contigo mismo que te está cayendo el agua. Yo visualizo energía que me está limpiando a mí. Además me llegan entonces todas esas ideas y esa creatividad en ese momento porque doy el espacio. Muchas veces no damos el espacio para conectarnos con nosotros mismos y definitivamente la meditación. La oración, para las personas que también practican la oración, algo que definitivamente te lleva a conectarte contigo mismo. En el paso número 3, muy importante también es confiar en tu instinto. Claro, claro. ¿Cuántas veces nuestro estómago nos está diciendo por ahí no? Y aún así lo hacemos. Entonces, aprender a escucharnos más. Aprender a escucharnos más. Y esa parte es importantísima. Arlene, aquí estoy viendo tu pregunta y te voy a traer al programa, así que está preparada porque te vamos a traer al programa, ¿ok? Entonces, allí tú dices que definitivamente la importancia de confiar en nuestro instinto. Yo tuve un programa con una persona hace tiempo y yo le comentaba que nosotros los seres humanos somos las únicas personas que racionalizamos el instinto. Que de repente vamos por la calle y vemos que una situación no está bien, que a lo mejor una persona que no nos está
dando una buena espina y lo sentimos en nuestro intestino, en nuestro estómago, en nuestro corazón. Pero entonces nosotros empezamos a racionalizarlo, empezamos a decir, pero es que, ¿será que es que estoy haciendo el juicio a la persona? ¿Soy yo? O algo así. Y cuando nos pasa es que, ah, yo sabía, pero entonces, porque no confiamos en nuestro instinto, definitivamente. Claro. Otra cosa, el siguiente paso es, di exactamente, paso número 4, di exactamente lo que quieres decir. Esa parte me pareció súper interesante porque, ¿sabes? Yo siempre comento esto, claro. Lamentablemente nosotros los seres humanos no somos las personas que nos filtramos demasiado para decir las cosas por evitar quizás malos entendidos o dramas. Y esas cosas lo que terminan es causando mucho más drama a las personas cuando no les decimos las cosas como las queremos decir. Y tú dices, y no tengas miedo de decir que no o que sí. Háblanos un poco más acerca de eso. Claro, porque cuando queremos complacer a todos, cuando queremos que todo el mundo esté bien, terminamos drenados. Al final hay que poner sanos límites en las cosas de que somos capaces de dar y que no. Entonces, para proteger nuestra energía, sanos límites. Así es. En el paso número 5 dice, cuida tu apariencia, haz tiempo para consentirte. Yo creo que las mujeres realmente no tienen problemas para eso. Somos los hombres los que quizás no nos damos el tiempo necesario. Sí, sí, pero bueno, para consentirse a todos los niveles, o sea, leer algo que te empodere, algo que te sume, ¿no? Si consentirte para ti es dormir una siesta, hazlo, porque al final es que toda la gente dice, pero esto, y digo, esto, tu vehículo para traer tu energía al mundo es tu cuerpo. Si tú no estás bien, tu energía no puede estar bien. Entonces, haz tiempo para estas cosas que parecen tan fáciles, que obviamente están al alcance de todos y que tú de repente eres una persona que ha hecho un salto cuántico, un cambio de conciencia tremendo y ha cambiado impresionante. ¡Ay, qué ha hecho! ¿Qué ha hecho? No. Ha hecho todos estos pequeños pasos para que su energía, ¿no?, se limpie, se depure y ha puesto sanos límites y todas estas cosas que leemos en los libros y que lastimosamente muchos no hacemos hasta que las hacemos. Así es, así es. En el paso número 6, algo muy importante, los seres, bueno, sobre todo aquí en Latinoamérica nos conectamos tanto con eso. Tú dices, en el paso número 6, aléjate del drama, la negatividad y la victimización. Estamos tan acostumbrados a ver las novelas que nos hemos acostumbrado y hemos pensado que es algo normal. La gente tiene que sufrir y pobrecito yo y nos conectamos siempre con ese drama. Entonces es muy importante alejarnos un poco de ese drama. Háblanos un poco más acerca de eso. Claro, yo siempre recomiendo, siempre, deja de ver las noticias. Y la gente me dice, ay, pero ¿cómo voy a estar sin ver las noticias? No pasa nada, no te vas a morir. Yo, Carolina Duque, no veo las noticias desde el año 2017 y no me ha pasado absolutamente nada. De hecho, soy mucho más feliz. No sé ni siquiera quién es el presidente de España ahora mismo y vivo en España hace 14 años, cosa que no me afecta porque yo igual pago mis impuestos, esté quien esté ahí arriba, ¿no? Entonces es como, deja de ver las noticias porque eso te resta energía, porque lo que quieren es venderte el miedo. Entonces, aléjate del drama, de la negatividad, de la victimización y suelta lo que no puedes controlar. Hay cosas que simplemente están fuera de tu control. Totalmente, totalmente. Y yo definitivamente es una de las prácticas que también utilizo. Yo ni me conecto con páginas de noticias, ni veo noticias. Yo antes en mi Instagram seguía todas estas páginas de noticias y ya yo dije, ¿sabes qué? Empecé a dejar de seguir todas estas cuentas porque definitivamente lo que hacen es venderte el miedo, el terror. Y más con esto del tema de la pandemia, eso ha sido increíble. Las cosas que aparecen, que no aparecen, es una locura. Arlene, bienvenido. ¿Puedes prender tu cámara, por favor? Aquí tenemos a Arlene Cantillo. Bueno, vamos a darle aquí tiempo a que Arlene conecte su cámara y se desmute. Si quieres, vamos con la 7 mientras Arlene se conecta. Correcto, sigamos con la número 7. Tú dices, en la número 7, tú dices, hazle un cumplido a otra persona al día. Háblanos un poco más acerca de eso. Mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a los sitios y cuando las personas me tratan bien, por ejemplo, en el supermercado, digo, gracias, muy amable. Le cambia la cara a la persona. Dice, wow. O qué aritos, qué pendientes más bonitos. O qué ojos más bonitos. No tiene que ser nada sexual, ¿no? Es que la gente cree que solamente los cumplidos tienen que ser como, no, podemos ser buenos con otros. Podemos regalar buena energía a todos. Entonces, cuando haces eso, recibes de vuelta mucho más. Y es muy bonito.
No, y la importancia que eso tiene, porque definitivamente cuando tú le haces un cumplido a una persona, no estamos acostumbrados a recibir cumplidos. Entonces muchas personas es como que, wow, le haces el día a esa persona cuando le dices, wow, qué zapatos tan bonitos, o qué vestido tan bonito tienes, o esa corbata te queda muy bien, o me Claro, encanta cómo o te qué da tu energía más peinado, qué bonita. energía más bonita, lo que sea que tú le quieras decir a la persona, definitivamente le puede llegar a hacer el día y le puede transformar el día a otro nivel, Y ¿no? a ti también, porque recibes de vuelta muchísima luz. Así es, así es. Yo creo que Arlene no se atreve aquí a aprender, o no, o está teniendo problemas con el internet. Vamos a Anaït Fregoso, por aquí veo que tienes una pregunta también, te voy a traer al programa para que puedas entonces hacer tu pregunta. Vamos. Ok, aquí estamos trayendo a Anaït. Perfecto. Aquí estás. Anaït, buenos días, buenas tardes. No sé en qué parte del mundo te encuentras. Buenos días. Bienvenida, Hola, Nayeli. bienvenida. Un placer tenerte aquí como coanfitriona en nuestro programa Progresando Ando. Aquí te ya basta. Comienza tu video. Perfecto, Hola, ahí te Nayeli. vemos. Ahora puedes bloquear tu micrófono. ¿Ya Ahora está? sí, te escuchamos. Sí. Anaí, bienvenida. Cuéntanos, ¿de qué parte del mundo te conectas? De México, De Sinaloa, México. México. Ah, Qué bienvenida, bueno. bienvenida. Cuéntanos, ¿cuál es la pregunta que tienes aquí para Carolina? Ok, yo a Carolina la admiro mucho, la sigo desde inicios de este año. Y en cuanto a la abundancia, el visualizar el cambio de una casa luminosa, amplia, trabajar por ello, pensar en que mi negocio también sea próspero, está bien y es lo que estoy haciendo, trabajando. Pero al momento que llega una duda, una decisión importante, por ejemplo, tomar un crédito, ver qué casa es la correcta y estás confundido, ¿cómo saber qué decisión es la correcta y perfecta? ¿Cómo me debo sentir? ¿O a quién debo acudir? ¿O preguntar para saber qué decisión tomar? Súper, muchas gracias por tu pregunta y muchas gracias por seguirme. Pues mira, lo de la visualización está genial, está súper bien. Yo te recomendaría que, no sé si lo haces, pero si no lo haces, te recomendaría que en vez de visualizarlo, también lo sientas como si ya lo tienes. Te imagines tú con tu mano abriendo la llave de esa casa, dando el paso dentro, te imagines tú con una ropa que ya tienes, que te gusta, ¿sabes? Ahí entrando, ahí oliendo, escuchando, porque la visualización es también sentirte, es vibrar todo, no solo con la mente, ¿vale? Entonces, sentirte que estás ahí. ¿Y cómo saber que es tu casa adecuada? Pregúntate, cierra un poco los ojos, respira y siente, pregúntale a tu corazón, ¿qué piensas de esto? A tu estómago, ¿sabes? Escucha tu intuición. Y cuando no sientes que es la correcta, simplemente suelta y confía, pregunta, universo, muchas gracias por mostrarme cuál es la decisión correcta. Y no dudes que el universo te va a mostrar con cualquier cosa, con cualquier señal, si estás o no tomando la decisión correcta. Pero es importante escucharte a ti, escuchar tu corazón y tu estómago, más que tu cabeza, Sí. y pedir al universo guía, siempre. Muchas gracias. A Así, ti, preciosa. definitivamente Anaït, sí, o sea, la parte de la visualización es súper importante y una de las cosas que menciona también Carolina y una de las cosas que yo también les mencioné a las personas durante el reto de 28 días es que visualizar y sentir es muy importante, pero también hay un paso que una de las cosas, quizás de los daños que hizo la película El Secreto, fue que nos dio toda la parte de visualización, de sentir y todo eso, pero dejaron algo afuera que realmente fue lo que dejó ese vacío a las personas. Visualizar está bien y sentir está bien, pero además de eso tienes que tomar acciones congruentes hacia lo que tú estás haciendo. Y que Carolina te acaba de dar también un secreto. Tú, mientras estás tomando acciones congruentes hacia eso que quieres lograr, simplemente suelta y confía. Tú sabes que estás trabajando en esa dirección y las cosas empiezan a manifestarse para ti en otro nivel. Y como decíamos en el punto número, a ver, tres, en el punto número tres,
que te lo acaba de decir Carolina, es confiar en tu instinto. Tú vas a sentir cuando esa, mira, esta es mi casa, esta es mi casa. Y lo vas a sentir. Aquí me veo. Exacto, lo vas a sentir en tu piel, en tu corazón, en todos lados y no va a haber duda. El problema es cuando nosotros empezamos a racionalizar esa intuición, pero de verdad será mi casa, pero es que, ay, es que, no. Cuando, en el momento que tú la sientas, esa es. Y definitivamente, muévete en esa dirección. Muchas Anaí, gracias a los dos. Muchísimas gracias por haber participado el día de hoy con nosotros. Bye. Gracias. Bye. Ok, entonces, continuamos con los pasos. Y ahorita tomamos tu pregunta, Arlene. Siento que tuviste problemas a lo mejor para conectarte con nosotros. Estamos en el paso número 8. Empieza a respetar y a respetarte. A dejar de juzgar y dejar de juzgarte. Sí, es que cuántas veces, y yo este es un ejemplo que doy siempre, pero es que es muy básico y es muy real, se nos cae un vaso, se rompe y decimos, qué tonta soy, qué inútil soy, todo me sale mal. Entonces el subconsciente no reconoce si eso es verdad o mentira. Si tú le estás diciendo, todo me sale mal, vale, pues nada, vamos a pasarte cositas para que todo te salga mal. Vamos a mostrarte más cosas para que veas lo inútil que eres. Entonces, no, ya está, ya pasó. Gracias por mostrarme esto, lo que sea que me estás mostrando y cómo te estás hablando. A respetar a los demás, obviamente, es que eso es básico, y respetarte a ti. Y dejar de juzgar, lo que decíamos antes, las cosas no son buenas ni malas, simplemente son. Entonces vamos a dejar de juzgar, de tildar las cosas de positivas o negativas, y dejar de juzgarnos a nosotros mismos. Aceptar que hicimos cosas cuando teníamos otro nivel de conciencia y que hoy somos personas diferentes y que con el nivel de conciencia de hoy actuamos diferente. Entonces, aceptar y hacernos conscientes de cómo nos hablamos. Así es, así es. Y que definitivamente es lo que nosotros decimos muchas veces a las personas, que somos nuestros peores críticos, Caro. Que nos tratamos de una manera que no trataríamos ni a nuestro peor enemigo. Eso siento que es muy importante. Es monitorear cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Qué nos decimos a nosotros mismos. Y si en realidad nosotros mismos nos damos ese cariño que le damos a otras personas, ¿no? Así que este punto es súper importante. En el punto número 9 tienes... Rétate, elimina de tu mente pensamientos negativos. Exacto, lo que tú decías antes, es que nos tratamos como no trataríamos ni a nuestro peor enemigo. Entonces, cuando nos cachemos diciéndonos cosas, ¿de verdad pienso eso de mí? ¿De verdad quiero crear mi vida desde ahí? Y ahí, por ejemplo, yo te recomendaría Ho'oponopono, cuando te estás diciendo, qué pesada, porque tengo una coachee ahora mismo en sesiones, que a ella le salta un disparador, que qué pesada, qué pesada, qué pesada. Digo, cuando eso te salga, haz Ho'oponopono, lo siento, me perdono, gracias, me amo. Y con eso vas cambiando ese qué pesada por algo positivo y desde ahí empiezas a crear otra vida. Pero si te estás hablando constantemente negativamente, ¿qué clase de vida estás creando, no? Así es, definitivamente. Luego, en el paso número 10, me parece súper interesante. Tú dices, rodéate de personas que te hagan mejorar. Totalmente. Es que al final nos convertimos en las personas con las que pasamos la mayor parte del tiempo. Ajá. Y a veces la gente me escribe muchas veces, y de hecho en mi libro yo cuento una historia de cómo me alejé de mi grupo de amigas, respetándolas muchísimo, pero simplemente ya no vibraba igual que ellas. ¿Qué sucede? Que cuando tu vibración cambia, pues las personas que están a tu alrededor se dan cuenta y pues, o se alejan, llegan personas diferentes que vibran en tu misma frecuencia, entonces no pasa nada. Tú júntate de personas que te muestren la vida que tú quieres vivir, las posibilidades que tú quieres vivir, personas felices. Otra cosa que yo hice cuando empecé el cambio de conciencia fue, no me voy a sentar en una mesa a tomar un café, a hablar mal de otras personas. Cuando eso sucedía, yo me levantaba y me iba, porque ya mi energía no estaba ahí. Entonces es como... Rodéate de personas que te hagan ser mejor. Punto. Tú sabes que nosotros tenemos una comunidad que se llama Líderes del Progreso en Acción, porque una de las cosas que yo les comento allí y que dice uno de mis mentores, Jim Brown, que dice, eres el promedio de las 5 personas con las cuales pasas la mayoría del tiempo. Entonces, justamente, a veces no tenemos esas personas que están conectadas con esas ganas de crecer, con esas ganas de salir adelante. Y por eso nosotros creamos esa comunidad de Líderes del Progreso en Acción. Y puedes buscarlas, si no es en persona, online, obviamente. Mira qué bueno esto, Progreso en Acción. En el paso número 11 tenemos muévete, baila, haz yoga, ejercítate, aliméntate saludablemente. Mira, yo puedo hacer todo un podcast de alimentación, ya he hecho varios de por sí, por eso es muy importante. Sí. Pero por lo que decía antes, porque nuestro cuerpo es el vehículo que trae nuestra energía al mundo. Entonces, cuando nosotros bailamos, nos movemos, estamos liberando serotonina, endorfinas, estamos más felices, podemos llevar mejor nuestra energía al mundo. Entonces, empezar a movernos. Si no te gusta hacer yoga, pues sal a caminar.
entrenar. Y si no te gusta, pues baila, pero haz algo que te ponga a liberar hormonas de la felicidad y a llevar tu vida de una forma más feliz. Así es, así es. Y en el paso número 12, no te autosabotees cuando se trate de tus sueños. Yo creo que es una de las cosas que más hacemos nosotros, ¿no? Sí, ponernos en segundo lugar y ayudar a los otros siempre y poner a los otros en primer lugar, pero nuestros sueños da igual, no. Lucha por ello. Lucha por ello. Si tienes un sueño de escribir un libro, escribe una página al día. En un año tienes el libro hecho. Así es, así es. Bueno, finalmente aquí tenemos a Arlene. Arlene, ya te pudimos traer aquí al programa. Buenas tardes. ¿De qué parte del mundo te conectas? No te escuchamos. Ahora te escucha. Ahora sí te escuchamos. Cuéntanos, Arlene, ¿de qué parte del mundo te conectas? Y yo les pongo acá porque yo no los escucho ahora bien ustedes. Creo que ahora sí. ¿De qué parte del mundo te conectas? Le estoy hablando desde el municipio de Arroyo Hondo, Bolívar, Colombia, a una hora de Cartagena. Ah, interesante. Súper. Arlene, cuéntanos, ¿cuál es esa pregunta? La estoy leyendo acá, pero hazla tú mismo. ¿Cuál es la pregunta que tienes aquí para Carolina? Bueno, yo vi, a ustedes no los he escuchado nunca, no sabía que existían en el planeta Tierra siquiera. Y qué día miré algo... El tema que se llama una vida amable y abundante. Ese tema me impactó muchísimo, esas palabras, porque precisamente era lo que estaba buscando para mí. Había escuchado hace muy poco hablar acerca de creencias limitantes, acerca de todo aquello que encadena, que ancla. Y les confieso, estoy rodeado de muchas creencias. He crecido con muchas creencias limitantes, de las cuales en este punto de mi vida siento que por permitirles precisamente a ellas crecer y permanecer en mí, me han tenido en un punto de la vida anclado. Soy consciente, el tema es que soy consciente de que ellas están, soy consciente de cuáles son, pero no soy capaz de dar... ese paso para comenzar a cortar, para comenzar a quitar, para comenzar a romperlas. Y aunque soy consciente, como le dije, todavía no doy, no soy, o sea, no sé cómo hacer, no sé cómo arrancar. Precisamente, como le dije al principio, estoy en un punto de mi vida en el que estoy carente precisamente de eso, de lo que está titulada este encuentro. Bueno. Una vida poco amada y una vida poco abundante. Mira, te vamos a dar una buena noticia, pero déjame de que Carolina te comente a ver cuál es su opinión. Bueno, yo te voy a dar muchas buenas noticias. Te vas a ir de aquí recargada. Gracias. Te cuento. Gracias. Estás en un momento perfecto de tu vida para empezar a cambiar esas creencias. Porque una vez consciente, no puedes ser indiferente. Ahora mismo ya te has hecho consciente, así que maravilloso, ¿vale? Entonces, gracias. Es importante para cambiar las creencias. Yo te voy a decir algo muy sencillo. Las creencias están en tu cabeza y es en tu cabeza donde debes cambiarlas. Entonces, apúntate, ¿vale? Por ejemplo, yo te dije, te escuché decir poco carente. Ahí ya estamos hablando desde la carencia. Entonces, yo te voy a decir, di lo que sí quieres, no digas lo que no quieres. Entonces, aprende, por ejemplo, a cambiar. Dime, por ejemplo, ¿tienes alguna creencia ahora mismo que me puedas decir y la cambiamos aquí? Sí, por ejemplo, ahorita yo estoy desempleado, pero una de las creencias es como creer que en este tiempo tan difícil yo no voy a encontrar una buena oportunidad laboral. Vale. Mira, te voy a decir que hay un montón de personas por ahí encontrando ahora mismo trabajo, y también hay uno para ti. Entonces es importante que te digas lo que si quieres. Hay un trabajo correcto y perfecto para mí. Esa es una creencia empoderadora, y esa creencia te puede quitar esa creencia limitante. Entonces, hay un trabajo correcto y perfecto para mí, y el universo está esperando que yo esté preparado para dármelo. Entonces, ahora, cada vez que digas, en estos tiempos tan difíciles, la cortamos, hay un trabajo correcto y perfecto para mí, y el universo está esperando que yo esté abierto para darme. Apúntatela, déjatela como wallpaper en tu celular, póntela en el espejo del baño, póntela en un post-it en la mesa de noche
hay un trabajo correcto y perfecto para mí. Y cada vez que venga esa creencia, no, hay un trabajo correcto y perfecto para mí. Entonces, cuando en tu mente ya sabes que hay un trabajo correcto y perfecto para ti, el universo ya te lo tiene preparado. Entonces, así funcionan todas las creencias, ¿vale? Si te puedes apuntar todas las creencias limitantes, seguro que al lado puedes poner lo que sí quieres y desde ahí empezar a crear otra cosa diferente. Totalmente. Y que además, Arlene, déjame decirte que la buena noticia, adicionalmente a todas las que te acaba de dar Carolina, es que, como ella te dice, en el momento que te hiciste consciente de que tienes esas creencias y en el momento en que tú decidiste hacer algo al respecto para cambiarlas, aparecen mágicamente cosas como este programa que en el cual tú no habías escuchado ni de mí ni habías escuchado de Carolina y de repente te apareció, el universo te mostró, tienes que escuchar esto en este momento porque esto es lo que te va a ayudar. Y estamos hoy aquí hablando. Y estamos hoy aquí hablando, estás interactuando con nosotros en este momento. Entonces imagínate, o sea, para que tú veas cómo funciona el universo cuando nosotros nos abrimos. Nada es por casualidad, Arlene. Tú estás aquí en este momento porque tenías que escuchar este mensaje. Una creencia limitante que te escuché, que fíjate que te la voy a refutar, es que tú dices, es que yo no soy capaz de hacerlo. Sí eres capaz porque estás aquí en este momento haciéndolo en este momento. Entonces estás haciendo algo al respecto, que es lo importante. En el momento que tú empiezas a hacer algo al respecto, es que sí eres capaz de hacer ese cambio. Y lo estás haciendo, que eso es lo más importante. O sea, yo creo que esto va a ser un punto en tu vida donde tú vas a decir, ¿sabes qué? Ahora voy a empezar a tomar control de mi vida. Arlene, muchísimas gracias definitivamente. Gracias, Arlene. Creo que esto le agregó. Muy amables. Dios les bendiga. Con muchísimo gusto, Arlene. Muchísimas bendiciones. Disfruta para Colombia. Sí. Qué interesante y qué importante definitivamente estas participaciones. Por eso es que nosotros invitamos a las personas cuando estamos en nuestros programas que puedan hacer este tipo de participaciones, porque yo sé que muchas de las personas que nos escucharon en este momento y de las personas que nos van a escuchar más adelante se van a sentir muy identificadas contigo, Arlene. De verdad que gracias, Arlene, por haber participado. Anaí también. Recuerden de que esto es un podcast más allá que un conversatorio. Para nosotros, si no hay acción, no hay progreso, y si no hay progreso, no hay evolución. Aquí les acabamos de dar 12 pasos para que te celebres. Y aquí se los recomiendo. Arlene, definitivamente, aquí tienes, y Anaíra, aquí tienen ustedes unas herramientas poderosísimas para que puedan empezar a hacer un cambio en su vida con estos 12 pasos. Adicionalmente, les invito, les vamos a estar dando lo que es el capítulo 1 de Carolina para que puedan poner todo eso en práctica. Y adicionalmente, tanto a Arlene como a Anaí, todas las personas que escucharon, los invito a que hagan el reto del agradecimiento de 28 días porque vas a cambiar. Simplemente fíjense que el número 1 que tiene aquí Carolina en los pasos para manifestarse y para celebrar y para emocionar y para crear una vida maravillosa es gratitud. Imagínate que puedas manifestar gratitud durante 28 días y que pongas la gratitud como un estilo de vida. Así que aquí les estamos dando el enlace para que lo puedan y se puedan inscribir y lo puedan hacer. Recuerden que le vamos a estar compartiendo el enlace en Facebook para que puedan hacer el reto del agradecimiento, para que puedan seguir a Carolina, para que puedan seguirnos a nosotros en Progrevo y para que se puedan descargar el capítulo número 1 de este libro tan interesante. Carolina, definitivamente nos fuimos más allá de la hora, pero es que siempre pasa. ¿Sabes qué? Yo he tratado de comprometerme a hacer mis programas menos de una hora, pero a veces se hace un poco complicado por la cantidad de conocimientos y de valor que le agregamos a la audiencia. Alfredo, yo te digo, ha sido un enorme placer, se me ha pasado volando, así que no te preocupes por nada. Gracias de verdad por haber estado con nosotros el día de hoy. Aquí Arlene nos está diciendo cómo hago para adquirir el libro de Carolina. En la cuenta de Carolina de Instagram vas a ver un enlace donde ella te da, lo puedes comprar en Colombia en Busca Libros, si lo quieres en físico, o lo puedes comprar en Amazon también, que lo tienes en Kindle, en la versión Kindle, y también tienes la versión física también. Así que de todas muchas maneras, gracias. Todos esos enlaces se los vamos a estar dando aquí en el en vivo que queda grabado en Facebook también. Así que Carolina, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy por Facebook, por Zoom y las personas que nos están escuchando más adelante cuando este episodio ya sea editado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas bendiciones, Carolina. Muchísimas bendiciones para ti. Un abrazo enorme, Alfredo. Gracias por esta invitación maravillosa. Gracias. Y gracias a Angélica también. Muchas gracias. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrevo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del poder del uno, podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.